Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a abordar una de las inversiones que el mercado llama difíciles, pero que nuestro canal te va a explicar en forma muy sencilla. Antes de armar cualquier cartera de inversión, hay que tener en cuenta los siguientes principios básicos. Primero, establecer un objetivo de inversión. ¿Qué clase de activos incorporaremos a nuestro portfolio de inversiones? Tercero, ¿cuál es nuestro perfil de riesgo? Y esto se refiere a la tolerancia, a las pérdidas que puede soportar nuestro bolsillo, relacionado íntimamente este punto con nuestras emociones. Uno de los puntos más importantes es la diversificación. Y esto se relaciona básicamente con seleccionar distintos activos, por ejemplo, sobre un determinado monto dinerario, destinar un 60% a activos como bonos y acciones y el resto en renta variable, dado que si un determinado activo baja abruptamente, el otro sube, compensándose ambos resultados. Otro de los puntos relevantes es el plazo. Toda vez que si sos cortoplacista, deberás aplicar estrategias un poco más sofisticadas que si establecés un plazo a 6 meses o un año como mínimo. Por último, como siempre decimos, hay que entender mínimamente lo que estamos haciendo y eso se logra con una mínima dedicación. Por ejemplo, haciendo los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal a los cuales podés acceder directamente desde el primer comentario. ¿Por qué pregonamos tanto aprender a invertir como un profesional? Supongamos que yo quiero comprar 100 acciones de una determinada empresa que cotizan a 100 pesos. La inversión inicial es de 10 mil pesos, mientras que las ganancias y las pérdidas son ilimitadas. Si sube el activo, gano. Y si baja, pierdo. Mientras que, por ejemplo, al comprar un call, opción financiera que me da derecho a comprar un determinado activo en un futuro, en caso de que el precio del activo subyacente suba por encima del precio establecido previamente en el contrato, si yo, por ejemplo, compro un lote que equivalen a 100 acciones a 5 pesos por papel, debo pagar inicialmente 500 pesos. Una vez efectuada la operación, si el precio del activo subyacente en el mercado sube de precio, mis ganancias son ilimitadas, mientras que si baja, mis pérdidas son limitadas al precio de la prima pagada. En este caso particular, 500 pesos. Ahora bien, supongamos que el precio del activo sube a 110. Esto es un 10%. En el primer caso solamente ganaré 1000 pesos, lo que representa un 10% que surge de dividir 1000 sobre la inversión inicial, que en este caso particular son 10 mil pesos. Mientras que en el segundo caso, con un delta del 0,50, si el precio del activo subyacente sube 10 pesos, la prima subirá 5 pesos. Es decir, que si yo invertí 5 y gané 5, estoy ganando un 100% de la inversión inicial. Y esto se logra gracias a uno de los beneficios del apalancamiento. Ahora bien, ¿por qué pregonamos tanto la inversión en opciones financieras y futuros? Dado que se requiere una menor inversión inicial, como recién te mostramos, también hay un menor riesgo que la compra directamente del activo en el mercado. Hay una posibilidad de mayores retornos sobre la inversión efectuada. Y si le dedicas un mínimo de tiempo al aprendizaje en opciones y futuros con los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal, podés armar distintas estrategias de inversión sin tener el activo en tu cartera de inversión. Y como la volatilidad del precio de la opción es generalmente mayor a la del activo subyacente, permite armar estrategias ganadoras como hoy te vamos a mostrar, combinando dos opciones financieras y un futuro para en principio garantizar un resultado positivo independientemente de la dirección que tome el precio del activo subyacente en el mercado. Mira, una de las operaciones de opciones financieras que más nos seduce es la compra de acciones con opciones financieras sin poner un peso. Operación que ya te explicamos en varios videos en el canal, uno de los cuales podés acceder directamente desde aquí. Pero vamos a avanzar un paso más. La compra de acciones sin poner un peso con opciones financieras involucra vender un put y comprar un call con la misma base, donde la prima ingresada por la venta del put sea mayor a la prima pagada por la compra del call.
El precio del activo subyacente en el mercado ayer de la acción del Grupo Financiero Galicia cerró a 450 pesos, mientras que las opciones financieras de dicho activo subyacente base 460 cerraron a 17 pesos para el put y a 13 pesos con 30 para el call. Entonces bien, al cargar los datos recientemente comentados del cierre del día de ayer, si yo compro un call base 460 a 13 pesos por papel y vendo la misma base a 17 pesos, emulo la compra de una acción en el mercado sin haber puesto un peso, toda vez que la prima neta ingresada a mi bolsillo es de 4 pesos por papel, ganando si el precio del activo subyacente sube en el mercado, como podemos ver con la línea roja que surge de la combinación de la compra del call, línea punteada celeste, más la línea punteada roja, venta del put. ¿Y los resultados cuáles son? Empiezo a perder si el precio del activo subyacente en el mercado traspasa a la baja los 450 pesos, como podemos ver aquí, con pérdidas ilimitadas a la baja y con ganancias ilimitadas a la suba, como podemos ver aquí. En el mercado financiero también existe el futuro financiero sobre la acción del Grupo Financiero Galicia, con vencimiento el último día hábil de todos los meses pares del año calendario. Y la diferencia del valor con respecto al precio de contado en el mercado está dado por una tasa implícita que surge por el valor tiempo que tiene el dinero en el mercado. Por ejemplo, el futuro financiero del Grupo Financiero Galicia, con vencimiento 28 de febrero próximo, partiendo del análisis efectuado el día de hoy, el plazo de vencimiento es de 24 días. Si partimos de la tasa de caución a 30 días que opera hoy el mercado, a un precio de contado del día de ayer de 450 pesos, el valor teórico del futuro se justiprecia en 470 pesos con 71, mientras que el valor de cierre del día de ayer fue de 465 pesos con 10. Con este rango de precios, abrió 496, cerró a 465 con 10, mientras que el máximo precio operado fue de casi 500 pesos. Entonces bien, si la estrategia recientemente comentada, emulación de la compra de futuros sin poner un peso, no solamente sin poner un peso, sino con un ingreso dinerario de 4 pesos por papel, vendo un futuro a precio de cierre del mercado, ¿qué logro? Una ganancia asegurada de 9 pesos por papel. Si yo operé 5 lotes que representan 500 acciones, obtendría una ganancia asegurada al vencimiento de la opción financiera, que es el 17 de febrero próximo, 4.500 pesos, combinando dos opciones financieras y el futuro respectivo del activo subyacente analizado. Esto es lo que vamos a hacer el lunes. Esto es lo que se llama invertir como un profesional. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!